Bienvenido nuevamente a mi canal. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hacer lo que viene siendo unos botines, pero conoce como botines, botas charras o botas charros, como sea. Bueno, me los trajeron porque pues ya, como ustedes ya vieron, pues sí vienen algo dañadas, y lo que no quiere es que juntemos temas finas, y vamos a tratar de hacer lo máximo para que nos quede perfecto esta lustrada con pura, ahora sí que una lustrada tradicional a base de solventes. Espero que les guste el video y me acompañen. Ahorita vamos a ver si podemos hacer milagros. Lo primero que tenemos que hacer es ahora sí que lavarlas con jabón de calabaza para retirarles todo lo que, porque traen hasta en la parte de la suela, traen algo como lodo o no sé qué es lo que han de traer ahí en la parte de la suela. Pero ahorita los vamos, son, si se dan cuenta, pues son unos, unos botines color café canela. No es oscuro, no es claro. Estas son unas botas color café canela, pero ahorita vamos a el proceso para dejarlas ahora sí que como nuevas, más bien dicho, mejor que nuevas. Tantito la navaja para retirarle todo lo que está muy pegado. Es que hay partes que sí está muy, ahora sí que muy dañada, muy sucia, y trae partes, trae algo de suciedad muy pegada. Pues ahorita ya con eso. Pasar a cepillarlo para retirar todo la pelusa y lo sucio que se quede. Ya con eso ya retiramos todo y pasamos al proceso de juntar lo que viene siendo la crema. Bueno, pues vamos a juntar un poco de tinta. Eso nada más es para que se oscurezca tantito lo que viene siendo la punta.
pero en esto nada más es para ahora sí que eliminar lo que vienen siendo las raspaduras. Ya con eso lo, ahora sí que lo tapamos y ya hasta que untemos lo que viene siendo la nuestra grasa, y ya lo protege más y ya no se ven las que vienen siendo las raspaduras como en el principio el video estaba. Tal vez se preguntarán que por qué lo unto con el dedo. Bueno, lo unto con el dedo porque si uso una brocha normal, lo que voy a hacer es que me quede, que quede con rayones. Y como se dan cuenta, pues esta piel es algo lisa. Si yo le unto lo que viene siendo con la brocha, me va a quedar rayoneado. Y hay otra brocha que se llama piel de venado, piel de camello, pero si yo unto con esa brocha, igual me dilata mucho el secar, y con este, como se dan cuenta, pues ya está seco, ya quedó seco, ya eliminamos lo que viene siendo las raspaduras y todo eso. Ahora vamos a pasarle un poco de grasa para emparejar lo que viene siendo el color. Dan cuenta, pues ya vamos retomando lo que viene siendo el color original. Ya esto de la suela, pues ahorita se lo manchamos con, porque vamos a tener que sellar ahorita. Pasamos esto y vamos a pasarlo a la pistola de calor para tener un mejor terminado. Ya después vamos a pasar ahora sí ya nuestra carnauba. Ahorita lo que hicimos nada más fue resanar las raspaduras, pero sin cremas finas, sino que a base de solventes. Que les aclaro que pues, normalmente pues, las cremas finas es para los zapatos, que sí, claramente sí vale la pena echarles eso para que no se les deteriore, no se les haga, no les pase nada. Por lo mismo de que son caros, como dicen unos, pues, entre más caro, más delicado. Ya sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Y sí, vamos a pasar lo que viene siendo el cepillo ya nomás y ya ahorita vamos a sellar con la pistola de calor para que seque bien lo que viene siendo la pintura. Y ya pasamos a la carnauba, porque si untamos así la carnauba como es agua, lo que vamos a hacer es remover todo otra vez la pintura y nos
va a volver a quedar este, se nos va a volver a descubrir lo que viene siendo las tallas. Ya lo caliente lo que hace es que sellamos todo. Que se dedique a esto, cuando le gusta su trabajo, pues lo hace ahora sí que está con amor y con todo, porque pues es detallista y este trata de que el cliente se vaya satisfecho, porque si lo, ahora sí que si los llevaran estos botines, como ya se dieron cuenta cómo estaban y todo eso, y van con otro que normalmente pues ahora sí que lo hace por nada más por quererse ganarse un peso, pues es lógico que se los va a dejar con las raspaduras descubiertas. Pero es como por decir, muchos clientes me dicen que este, si uno es detallista en su trabajo, pues lógico que va a tener mucha clientela. Ahora sí que les comento, no nomás es golear por golear. Cuando uno es detallista en su trabajo, al más pequeño detalle en el calzado, ahí se da cuenta uno cuando le tiene amor a su trabajo. Sé que la carnaoba, ya pasamos otra vez nuestra grasa y ya quedamos, vamos por terminado esta lustrada. Espero que les esté gustando el video, amigos. Recuerden, dejen sus comentarios sobre las informaciones que les estoy dando. Bueno, así como les comento, amigos, pues este, ya nomás vamos ahora sí que pasarle lo que viene siendo la grasa para este, para que ya demos el punto final en esto. Amigos, les vuelvo a decir, dejen sus comentarios sobre la información que les estoy dando y compartan para que esto siga creciendo, amigos. Les voy a agradecer bastante, para que así que alguien en su colonia o por allá en su domicilio vean que hay unos zapatos, que vean que ya los quieren tirar y que todavía tienen remedio, pues mándenle mis videos para que vean que si hay resultado en el celular. Calzado que piensan que ya no tiene remedio.
vamos a pasar lo que viene siendo el trapo y también tratar de... Bueno, ya por último vamos a pasar lo que viene siendo nuestro trapo. Si lo hacen con amor y le tienen mucho, ahora sí que mucho amor a su trabajo, van a tener estos resultados de su calzado. Como les vuelvo a comentar, este tipo de trabajos no nomás es de que hay hecho crema y grasa y ya. ¿Por qué? Porque la grasa nunca va a tapar lo que venía aquí, lo raspado. A mí no me dicen, pero ya, ahora sí que vamos para dar el punto final, vamos a retocar lo que viene siendo nuestra suela, tinta y carnauba para que agarre otra vez el color. Recuerden que esto tiene que tener buen pulso para no manchar lo que viene siendo. Sí, de nada, todo la parte de arriba de negro. Quitar todo lo morado que se ve, el plomo del... Alcanzamos a ver aquí, pero ya con esto se ve que los llevaron al cerro estas botas, no manches. Amigos, espero que les haya gustado.
ya lo vamos a meterlos en su bolsito para que no se les vayan a empolvar otra vez. Ya quedaron, vamos a esperar a que vengan por ellos. Espero que les haya gustado el video, amigos. Si les gustó el video, no olviden suscribirse y darle like, compartan para que esta información llegue a muchas más personas y activen la campanita para que no se pierdan las notificaciones del próximo video. Muchas gracias, Dios me los bendiga mucho y saludos.